Mi trabajo se centra en ayudar a la gente a encontrar empleos y mejores empleos. Y entre las personas que más requieren empleos de calidad están justamente las mujeres, las personas indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y personas LGBTQ+. Todos los grupos que representan distintas dimensiones de diversidad que tenemos que visibilizar. Personalmente, encontré algunos caminos para esto. He impulsado la accesibilidad en sistemas, subsidios de empleo especiales, pero ante todo lo que he logrado en estos años es entender un poco más el mundo. La diversidad, equidad e inclusión me ayudó a obtener evidencias de que la incorporación de la mujer en el mercado laboral ha sido uno de los motores de crecimiento de nuestra región. Y mostrar cómo incorporar a grupos que estamos dejando atrás nos permitiría seguir creciendo. Me ayudó a entender que podemos hacer un mundo más accesible e inclusivo si lo hacemos en etapas. Trabajo con transformación digital de los ministerios de trabajo y descubrimos que si la pensamos en etapas, con un plan claro para trabajar mejorando sistema a sistema, y volviéndolo accesible cada uno cuando le corresponde una actualización, es más fácil y eficiente, y permite a los funcionarios entender su importancia y empujarlo ellos, empoderando a los funcionarios de los ministerios para que sean ellos los que empujen y en muchos casos diseñen e implementen estos cambios, entendiendo en paralelo las necesidades de las personas con discapacidad. La diversidad, equidad e inclusión me ha permitido acercarme a personas LGBTQ+, y de origen indígena o afrodescendiente, y entender que cada uno de estos grupos tiene retos propios y que es una injusticia esperar que tengan soluciones y acuerdos comunes. Entender que se invisibilizan cuando los vemos como un todo las personas LGBTQ+. No existe. Hay gays, lesbianas, personas trans y cada grupo con sus problemas propios. Cada pueblo indígena es distinto y las respuestas tienen que estar pensadas para sus problemas. La diversidad, equidad e inclusión me ha ayudado a entender que para lograr que los grupos excluidos tengan acceso a mejores oportunidades de empleo, tenemos que trabajar con ellos, porque son ellos, cada grupo. Cada pueblo, los que entienden la solución a sus problemas, y son ellos los que nos pueden enseñar a nosotros cómo responder a estos. Soy Manuel Urquidi y soy el campeón 2022 de I de las Oficinas País.